Oye, ven. Es cosa de estrategia básica que juegues esa carta. Bert, Moisha, Vladimir. ¿Moisha? Mona, señorita Summers, vuestros carnés nuevos están en la barra. Me alegro de que hayáis podido venir. ¿Vladimir Stupnitsky? Sí. Tu padre es diplomático ruso. Vives en Washington. Tus aficiones son el backgammon, el ajedrez y los paseos largos por la playa. No me gusta mi nombre. ¿Por qué no? Sierra Summers. ¿Tengo pinta de llamarme Sierra? Tienes ropa variopinta. Ya se te ocurrirá algo. Haz como si solo hablara ruso. Y así no te cambias el pelo. Yo creía que esto era legal. ¿Por qué usamos nombres falsos? Lo es. Y también usamos disfraces para que los croupiers no duden de nuestra edad para poder jugar, además de poder ser personas distintas en cada casino. Si robas Biblias, vas al infierno. Así funciona. ¿Yo voy a ir de todas formas? Sí. Escuchad, ven, esto va por ti. Todos los casinos tienen cámaras en el techo. Se llaman techovisión. Debes pedir una tónica con lima y hacerte un poco el borracho. Ah, y recordad siempre, no os conocéis. Voy a decirlo una vez más. Recordad, no os conocéis de nada. Ah, ¿y cuál es nuestro lema? Que no nos pillen contando. Muchas gracias. ¿Tú por qué no juegas? Antes lo hacía. Fui el mejor durante años, pero estoy jubilado. Siempre es mejor abandonar cuando estás en la cima. ¡Bienvenido a Las Vegas! Eso para mí suena muy complicado. No. Soy Sierra Summers, de Georgia. Un placer. He venido a doblar la herencia de mi familia. No sé qué hacer. Una más. ¿10,000? Cambiando a 10,000. ¡Dulce! ¡Demasiado dulce! Señor, por favor, no las toque. Lo siento. Jack, la cuenta está en 15. 10 más 14.
cosas. Claro. ¿Qué calzoncillos? ¿Qué es? La recaudación de anoche. La dividimos en 5 partes. ¿Qué te ha parecido? Ha sido divertido. Has estado muy bien. ¿De verdad? Sí. Jugabas en el momento justo. Eras convincente. Has jugado a lo grande y abandonaste cuando debías. Y has ganado más que Fisher. Estaba bastante nervioso, la verdad. ¿Sabes? Pero después de un rato casi parecía fácil. No para todo el mundo. Es solo simple matemática. Bien. Contigo no hay horizonte definido. Yo... Es que esto ya se lo he dicho a Mickey. En realidad solo hago esto para pagar la facultad de medicina. Ya sabes, $300,000 y me largo. Eso es lo que dicen todos. No, en serio, de verdad, solo lo hago para pagar lo de Harvard. Es solo un medio para un fin. Sé que es verdad. Genial. Diga. ¿Reunión? ¿Hola? Hola. Hola. ¿Y los demás? No sé. Fisher venía detrás. Oh, Fisher, ¿no te has acostado? Claro que sí. Con Aida. ¿Aida? Uh-huh. Se dedica a la danza. La descubrí en el Club Sapphire. ¿Aida es un nombre profesional? Sí. Por su abuela. ¿Y Kiana? En las tragaperras. Chocolate. Joey, ¿dónde coño estabas? Había un carrito de limpieza sin vigilancia. He estado haciendo unos business. Bien, chicos, dejaré las cosas claras. Esto no es un parvulario ni yo la maestra. Esto es un negocio muy serio de categoría de lujo. Kiana, las tragaperras para que pierdas. Fisher, las strippers te destripan. Joey, anoche... Ganaste 5,000, así que deja de robar bolis de 9 centavos y lo que pilles del carrito de limpieza. ¡Qué vergüenza! Dime, Fisher, ¿qué coño hacías anoche? ¿Cómo? En 3 ocasiones los observadores te marcaron que la baraja se enfriaba, pero aún así seguiste. O perdiste la cuenta o perdiste la cabeza. No quiero que esto se repita. Jill, bonito disfraz el de anoche. Y Ben, buen trabajo. Te has lanzado como un profesional. Sigue así. La suerte del principiante. Oye, Fisher... Gana como un hombre y pierde como un hombre. No he jugado 3 veces con una baraja fría. Y peor que ser un perdedor es no admitir haber jugado mal. Háblalo con Aida. ¿Quién es Aida? ¿Quién coño es Aida? Cállate. ¿Quién coño es Aida? Cállate.